impositiva a usted por el uso, si usted falsificó. ¿Cuál es el tema del tránsito? Cuando todo eso queda subsumido en la matriz originaria del ilicitud. Ahí lo vimos, ¿verdad? Bien. De aquí más en el aire, porque quiero decirle algo de este proceso. El proceso que estamos mirando, como ustedes ven, es el que involucra al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Jean Alain Rodríguez está acusado de múltiples delitos en perjuicio del Estado Dominicano. Fue procurador general. Un grupo de personas junto a él, según el Ministerio Público, se constituyeron en asociación de malhechores e hicieron mil diabluras. Ese es un proceso que se ha dilatado. Es un proceso que ha sido extremadamente lento. Estamos hablando de unas 12.000 páginas que hubo que leerlas completas. Y ahora tenemos la exposición de la defensa. Debo decirles que según la información, y he estado preguntando porque dije, bueno, ¿y cuánto va a durar esto? La defensa estaría terminando la exposición que tiene sobre toda la acusación en el día de hoy. Es decir, que hoy termina la defensa. Posterior a eso, tiene turno entonces para réplica el Ministerio Público. Y una vez el Ministerio Público hable, procede que hable. Y les voy a decir de manera completa. O sea, primero la defensa, después viene la réplica del Ministerio Público, después viene la contrarréplica de la defensa. Después viene Jean Alain Rodríguez a hablar y después el juez se retira a ponderar. Según lo que parece, en 2 semanas, quizás un poquito más, ya el caso de Jean Alain Rodríguez esté decidido. Es decir, entramos, y lo que estoy diciendo es que está entrando en la etapa final del proceso que se conoce para saber quiénes van a juicio de fondo, y si el juez estima que existen elementos en esa acusación que generen la necesidad de un juicio. Ha sido largo, ha sido tedioso, ha sido complicado, ha sido discutido, ha sido mediático, porque ha sido un proceso que todo el mundo sigue y es uno de los pocos que la Suprema Corte de Justicia transmite de forma directa. Tiene 2 sesiones, los martes y los viernes. Pues ya hoy a esa defensa le corresponde terminar su exposición, después viene hablar el Ministerio Público con la contrarréplica y posteriormente le toca a Jean Alain Rodríguez y finalmente se retira el juez a deliberar. Quiere decir que por lo menos ahora se ve una perspectiva de la posibilidad de que este juicio encuentre su camino. Así comenzamos con este dato, porque siempre nos gusta, amamos, nos genera satisfacción poderle dar datos a ustedes. Así comenzamos esta jornada de hoy. Agradezco a todos los que están en sintonía, a los que están a través de Teleradio América, eso es 4512, dependiendo su señal de cable en República Dominicana. Pero nosotros también estamos en Estados Unidos, estamos en Canadá y estamos en múltiples islas del Caribe donde llega la señal de televisión dominicana. Gracias a tantísima gente que ve a Televisión Dominicana y que ve este programa, a los que escriben, a los que estaban en el proceso electoral. Ahorita le digo, ¿cuántos dominicanos votaron fuera de nuestro país? La verdad que la ausencia fue notable, pero también hay que entender que la gente está haciendo otra cosa, que la gente tiene trabajo, que muchas veces se dificulta, y también que hay gente que está inscrita en un lugar, pero resulta que ya vive en otro. Entonces, vamos a mirar punto por punto cómo fue ese proceso de votación, tanto en República Dominicana como en los Estados Unidos. También tenemos otras cosas que mirar con ustedes. Pero yo quise iniciar esta mañana con el caso Medusa, que de hecho se transmite y yo sigo transmitiendo siempre en vivo, porque evidentemente uno de los mayores temores que subsiste en el país es la posibilidad de que estos expedientes de corrupción lleguen a tiempo. Tenemos antecedentes muy lamentables, nosotros tenemos el caso de los supertucanos, por ejemplo, tenemos el caso de los Tres Brazos, tenemos casos donde el factor tiempo fue decisivo. Y siempre parece que República Dominicana se queda con esa nota pendiente de alcanzar que los casos sean debidamente clarificados y debidamente establecidas las responsabilidades. Y no digamos nada del caso de Brett, que el caso de Brett ahí sí fue, que es un caso que por más portadas que ganó, finalmente nos dicen que un soborno de unos $92 millones se queda en 2 o 3 personas,
que no tenían por sí mismas las posibilidades de aprobar todas las obras y todos los préstamos que se aprobaron entonces. Quiere decir que la gente siente que es un proceso que va a medio talle. Yo creo que uno de los elementos fundamentales, y ayer lo destacaba un gran, uno de los asesores políticos más reconocidos de este momento, que fue el que acompañó a la campaña del PRM, y que mucha gente habla de él, y ahorita le decimos algunos detalles de lo que manifestaba en entrevista con Listín Diario, pero decía que el tema de la corrupción es un tema que hoy forma parte de la agenda pública del país. Yo recuerdo, por ejemplo, hace ya algunos años que una persona nos convocó, trabajaba yo con Zapete en la mañana, para hablarnos de la corrupción, y decía, trabajaba en una organización no gubernamental, y dice, miren señores, la corrupción no aparece, los dominicanos no les preocupa. El dominicano no vinculaba la corrupción necesariamente a su vida. Pero yo creo que le debemos mucho a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, que son los que fueron y dijeron, nosotros no queremos una cementera en los haitices, nosotros queremos el 4% para la educación, nosotros queremos Loma Miranda. Después esos mismos jóvenes dijeron, no más corrupción. Y el punto fue esa suspensión de las elecciones pasadas, que ustedes recuerdan lo tediosa que fue. Claro, veníamos de tener jornadas de marcha verde caminando en distintos lugares del país. Y yo recuerdo que habían periódicos incluso que se preguntaban que para qué servía marchar. ¿Para qué sirve marchar? Gente caminando, ¿qué es eso? No veían la importancia. De hecho, las protestas que se escenificaron frente a la Junta Central Electoral pasó casi una semana sin que tuviese ninguna referencia en medios de relevancia que debían tomarle en cuenta. Yo recuerdo que le pregunté a un joven que entrevistaba entonces para este programa, oye, ustedes no salen en los periódicos, y me dijo, nosotros no los necesitamos. Ese divorcio a seguir lo que ocurre sobre todo con nuestra juventud y en protestas, se rompió, tenía que romperse, porque la verdad es que aquello fue masivo, histórico, una cosa extraordinaria. De modo que se ha quedado en el tuétano de esta generación y de la gente más joven del país que la corrupción es un problema importante que tenemos que preocuparnos. Y fíjense, ya nosotros tenemos expedientes del pasado, tenemos que estar mirando lo que ocurre en el presente. Cada vez que alguien trata de un soborno, un chantaje, un dinerito. Ayer mismo me hablaban de una persona pidiendo como una especie de... chantajeando, extorsionando en una pequeña actividad que involucra a una entidad pública. No tengo las pruebas todavía, pero digo, ese son del tipo de cosas que nosotros tenemos que estar pendientes, porque se sabe que puede ocurrir, que puede pasar. Y el caso Medusa es un caso singular, porque Medusa trata de la Procuraduría General de la República, y la Procuraduría General de la República tiene en sus manos cosas tan esenciales como la seguridad jurídica, como la política criminal del Estado. Es que un fiscal va y pide para ti ante un juez cosas que involucran tus bienes, te pueden incautar bienes, te pueden perseguir tus bienes, que involucra tu libertad, de ahí pueden hacer tu prisión, que involucra tu reputación, pueden decir que eres el ladrón, o de otro término, estafador, o lo que fuera, o malhechor. Por eso es tan importante que la gente que tenga el manejo de la cosa pública en ese ámbito sea gente decente. No nos podemos quedar con la duda. Y el caso Medusa ha entrado en una fase, en este momento, que es la fase final. Eso sí que les digo, estamos a ley de pocas jornadas de trabajo, recuerden que son 12 a la semana, para saber en qué termina él. Vamos a ir a la pausa, hoy tengo muchísimo más. Nos podemos ir con ese video de la audiencia que se le sigue a Jean Alain Rodríguez, y que, como le digo, ahora expone la defensa, vendrá la réplica del Ministerio Público, la contrarréplica de la defensa, las palabras de Jean Alain, se retira el juez a deliberar y tenemos resultado. Eso podría ocurrir 2-3 semanas, pero ya entra en una fase final, porque ellos ya no, hoy termina con que termine la defensa, que ha sido una exposición amplia, pero el Ministerio Público duró más leyendo aquellas 12.000 páginas, pues asegura un tránsito más expedito. Yo sé que la gente escucha eso como el que escucha la lluvia caer. Usted no se pone a ver, déjame ver qué está diciendo. Pero este es un momento clave en el cual probablemente ya desde la semana próxima, entrando con las conclusiones hoy de la defensa, viene el Ministerio Público, habla Jean Alain Rodríguez, son momentos estelares
para que la gente pueda comprender qué fue lo que pasó, qué dicen ellos que pasó, cuál es la posición y finalmente qué determina el juez. Nos subimos a la pausa, señor director, regresamos de una vez. Buenos días a los que se acaban de integrar, o buenas tardes, o buenas noches, porque este programa se puede ver a cualquier hora. Esa es la ventaja de la tecnología de hoy.